Solo y el Ávila partido. Puede dar un salto de gigante si ganara al Burgos este miércoles, claro. Y luego confirmara esa victoria ante el Atlético de Bembibre. Realmente muchas veces, y perdón por la expresión, nos la cogemos con papel de fumar. Yo soy de los que piensa, como tú acabas de decir, que bueno, a principio de temporada todos teníamos la idea de que el Ávila, con que terminara del 1 hasta el 10, pues bueno, tenía hecha la temporada, porque no se veían visos para otra cosa, ¿no? Uh-huh. El Ávila no tenía visos de un gran equipo, de un equipo como otras temporadas, que bueno, que desde el primer día todos pensábamos que tenía que estar entre los cuatro primeros. Al principio no lo hemos pensado, pero una vez que vemos cómo se está desarrollando la temporada, cómo está jugando el Ávila y de lo que es capaz el Ávila, pues tenemos que pensar ya, quitarnos la careta y decir, oye, vamos a ir a meternos entre los cuatro primeros con permiso, pues estamos, es de los equipos que tienen. Eso es lo que estoy diciendo yo desde ya, después, o sea, de Navidad, que yo creo que el Ávila, ahora mismo, la situación en la que está viviendo también, que el grupo... El Ávila, en teoría, pues tú dices, oye, pues lo que es el Real Valladolid, lo que es el Burgos, lo que es la Arandina, el dinero que se ha gastado la Arandina para hacer un equipo competitivo, lo que se ha gastado el Villaralbo, que se ha gastado, ha cambiado de entrenador, ha reforzado el equipo, etcétera, etcétera. Entonces el Ávila, por una parte, se está beneficiando de los errores de los demás, sobre todo los errores del Villaralbo y de lo bien que lo está haciendo él, ojo. Porque claro, mucho puede fallar el Villaralbo, si tú fallas y no eres capaz de hacer nada más, pues no llegarás a alcanzar la cuarta plaza como ahora mismo la tienes ahí a tiro de piedra. Y entonces, bueno, pues yo pienso que el Ávila ahora mismo tiene posibilidades de meterse entre los cuatro primeros. Debemos ser optimistas, reírnos y sonreírnos, porque las cosas van bien, y no buscar tres pies al gato. Y entonces digo lo del optimismo porque muchas veces somos pesimistas por naturaleza. No, y en Ávila, no, pues no, si no te digo a ti, ni digo a la directiva, ni digo a los jugadores. Mucha gente digo mala y amargada. Ah, exacto. Sí, el otro día viendo un programa de estos de Españoles por el Mundo, no sé qué, pues había un español que estaba en México y decía, ¿va a volver usted a España? Pues sí, me encantaría volver a España. Dice, pero es que aquí estoy muy a gusto, la gente es muy feliz. Dice, voy a España, voy a tomarme una caña. Coño, y el camarero está amargado, me echa la bronca por pedir una caña. Y yo creo que en Ávila estamos un poco contagiados, y sobre todo en torno al fútbol, y yo muchas veces he sido a lo mejor muy derrotista, muy pesimista. Y entonces yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestro... Eso espero. No sé, estamos hablando de fútbol, que sí, se puede traspasar a nivel general, ¿no? Ya que hablemos de política, pues, esto va a ser... Bueno, entonces, que yo, creo que esta temporada... Que un poco con ese esquema, ¿no? Precisamente por lo que tú decías, que a comienzo de temporada las expectativas eran para estar entre los 10 primeros. Empezábamos con la conciencia de que el nivel o las posibilidades del Real Ávila quizás estaban algo más bajas que otras temporadas, y según han ido avanzando las jornadas, pues nos hemos dado cuenta, o estamos viendo, que el equipo es más equipo de lo que pensábamos. Yo creo que optimismo es fundamentalmente la palabra que se puede destilar de la temporada que está haciendo el Ávila, pero que tampoco podemos caer No, vamos a ver, nosotros... Sí, que a lo mejor mira, perdemos esta semana con el Burgos, el Atlético de Bembibre, y nos ponemos a llorar. Quiero escucharos aquí el lunes, a vosotros. Bueno, pues sí, puedes ser optimista sin caer en la euforia, tampoco. Porque recuerdo que con el Valladolid no se ganó, con la segoviana, con la arandina, así que ojito, ojito. No quiero ser pesimista. Con la segoviana no, con la segoviana dijimos que el Ávila tuvo mucha mala suerte allí, ¿verdad? Bueno, ya, pero mala suerte, pero no sé si Pablo. Tuvo una serie de bajas que perjudicaron enormemente al equipo. Que sí, que vale, que por H por B la cosa es que no se sumó, no os quiero decir nada. Bueno, que no nos pusimos a llorar, vamos a ver si dejamos de llorar. No, sí, el Ávila, como está concebido, y la idea que yo tenía muy clara, y que la gente que está conmigo lo sabía que era así, era el que entendemos, nosotros entendemos que las canteras en Ávila empiezan a trabajar muy bien. Vale, lo entendemos. No la del Ávila, la del Ávila también, claro. Pero bueno, zona norte, 16 años, todos están trabajando muy bien. De hecho, todos los jueves, el míster, Manzano y Pepe, los dos, siempre jugamos un partido con ellos. O mandamos venir a chicos del diocesano, de zona norte, o del equipo que sea, que son de tercer año, juveniles, que ya van un poco destacando. Yo tenía el convencimiento de que en Ávila las canteras están funcionando bien y que había que llegar el momento de que estos chicos tuvieran su oportunidad. Y solo en aquellos puestos donde realmente los técnicos dicen que a lo mejor no hay nadie, una persona de Ávila con ciertas garantías, lo traemos de fuera, ¿vale? Pero vamos a seguir con ese criterio. Yo creo que creamos patrimonio, ¿vale?
creamos... La pena es que ese criterio no se haya seguido 10 años antes. Bueno, pero yo claro. Ahora tengo criterio, antes porque no ahora, tengo criterio. Es yo que te hablo de lo que yo estoy haciendo. El criterio se ha seguido pues, porque no quedaba otra. No, si tú hubieras tenido 200 millones de euros para fichar, habías tirado de la cantera de Ávila. Sí. ¿Sí? Si me conoces, vale, José Ramón. Sí, y es más, voy a seguir con ese plan, estando en la categoría que estemos. Yo ahí, mira, no estoy de acuerdo contigo y se cometió un error craso. Sí, en el Real Ávila, fue la desaparición del Promesas, no el año pasado, porque lo del año pasado ya venía rodado, pero el Ávila dejó de tener un equipo Promesas hace 10, 12 o 14 años. Y entonces hubo una época en que la residencia provincial, luego, bueno, Promesas del Real Ávila, que se reconvirtió, pues fue la cantera del Ávila durante muchos tiempos. Y de aquel equipo, de aquel Promesas, o residencia provincial, bueno, primero fue la residencia provincial, luego el Promesas, salieron una cantidad de jugadores que durante muchos años fueron la columna vertebral de Real Ávila. Y si quieres te puedo dar nombres, eran Antonio, González, Zapatera, Blázquez, un montón de jugadores. Pero después de nosotros, esa generación que hubo de Ávila. Es que luego ya... Bueno, estos son los nada. Después de aquella... Sí, bueno, claro, pero desde esa generación que hubo, nosotros, Luis Carlos, es que luego el Promesas desapareció. Desapareció, pues digo, hicieron resurgir, volvió a desaparecer, claro, se ha perdido pues todo eso, que el Promesa, sí, que se perdieron muchos años ahí. No sé, nosotros este año entendemos, bueno, yo esta opinión la voy a dar y alguno me podrá criticar, pero siempre la he dado. A mí me parece que un chico con formación futbolística que lleva tercer año de juveniles y tiene 19 años, si no tiene posibilidades por lo menos de dar ese paso, porque hay jugadores que estamos así, que sabes que los hemos cedido a la Cerreña o los hemos cedido a algunos equipos, de jugadores que están ahí al límite con esos 19 años. Pero ese jugador ya debe ser capaz de jugar en tercera. Claro, pero yo no estoy, es que no puedo tener hasta los 23 años esperando un tío para que explote en tercera. Pues yo creo que no, y debes estar viendo la plantilla. Igual que ha venido gente que no le ha hecho falta el tercer año de juveniles, como es el caso de Aitor. No le ha hecho falta el tercer año de juveniles para decir, este chico, vamos a probar con él. No hace falta, ¿no? Yo creo que, me dices, estamos en segunda B o tal, pues a lo mejor tiene más sentido. No, mira, pero yo... para mí en tercera, hoy día, según se están trabajando todas las canteras de Ávila... Sí, José Ramón, pero llevan muchos años en tercera y esta filosofía de club no ha sido... hasta ahora, por cada uno cuando está por una filosofía de club. Yo también estaba. No, pero... pero yo no tengo el poder o José, no tenía el José poder. José Ramón, vamos a ver. Vale, o sea, José Ra, desde el año 90 y tantos tú eres directivo del Ávila. Sí, pero directivo. Tú has estado con Anastasio Martín del Río. Perdona. Sí, sí, estuve con Anastasio. Hubo la época de Luis Ángel Duque, allá por el año 99, 2000, sí, 2000 algo, que los jugadores de Ávila no servía a ninguno. Acaba de llegar, acuérdate. Y desde entonces para acá no ha servido ningún jugador del Ávila. Para mí sí. Hasta ahora, que no habéis tenido más remedio que tirar de jugadores del Ávila. Y en eso solo doy la razón a Luis Carlos. Es cierto, pero en una parte. También tienes que entender que también tiene que haber en el cuerpo técnico y demás gente que... No, pero es que también es la salida natural. Tirar de la cantera cuando no se tiene chiquera, pues es lo normal. Pero también es verdad que las canteras ahora están mucho más preparadas y mucho mejor educadas futbolísticamente que estaban antes. No. Vale, eso, sí, perdona, pero bueno, yo la veo, todos los días las canteras, José, no solo de la Ávila, sino además. Si tú vuelves la vista atrás, cantera como la que hay actualmente en Ávila no ha existido jamás en la historia. Correcto. Porque habrá alrededor de 700 chavales entre un equipo y otros, vamos, entre clubes, jugando al fútbol. 700 hay en juveniles solo. Pues eso, pero te quiero decir que eso no ha existido jamás. Eso no ha existido jamás. Bueno, pues ponle 1000 chavales, lo que quieras, yo no sé el número. Eso jamás ha existido en Ávila hasta hace 4 o 5 años, que se empezaron a hacer equipos desde alevines y ya se están cogiendo producto en juveniles. Correcto. Años antes, pues solo estaba el Promesas y estos equipos de barrio, del que salían los chavales, de los que se nutría el Promesas, y del Promesas pasaban algunos al Ávila, otros se perdían y se iban al campeonato de fútbol aficionado. Pero resulta que esta cantera viene no de ahora, sino de atrás, y resulta que el Ávila, hasta este año, que no ha tenido necesidad,
y me refiero a necesidad económica, apenas ha apostado por la cantera de cara al primer equipo. Yo no digo que no se haya seguido trabajando con esos equipos que tenéis desde hace 5, 6, 7 temporadas. No sé los años que lleváis con ellos. De todas maneras, más luego la zona norte, claro, más luego el Milán.